been fighting this war for decades. I made a promise that I was done with this life. How long have we been shaking? Oh, he's in the clear, he's got away! Hola, les saludamos desde el histórico Estadio José Zorrilla de Valladolid. Desde la cabina de comentaristas, Lame González preparado. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Vamos a ver al Real Valladolid batallando contra el Barça. Un placer estar a tu lado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. Empieza a rodar el balón, comienza el encuentro, Paco. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Podría haber una buena ocasión. Rubén Alcaraz, al palo, ojo con el rechace, mete un balón en la zona de peligro, pase que se adentra con mucho peligro, esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo, esa intercepción ha estado muy bien. Parece que siguen incrédulos, el palo ha sido muy cruel con ellos, pero no les queda más remedio que reponerse del golpe y seguir buscando el gol. Puede centrar desde la banda. Sale por la línea de fondo, saque de meta. González, ¿qué se te ocurre decir de Messi que ya no hayas dicho antes? Pues diré que no sé, Manolo. Lo que es uno de los mejores futbolistas de la historia. Ya se ha dicho, ¿no? Rubén Alcaraz. Masip. Rubén Alcaraz. Ensanchando el campo para buscar espacios. El Barcelona no debería sufrir mucho para ganar este partido. La gente protesta por estos pases hacia atrás. Ben Arfa. Rubén Alcaraz. Ahí van en busca del gol. La puede poner en el área. Y el centro termina en las manos del arquero. Suárez. De Jong. Messi. Luis Suárez. Suárez, puede marcar, dispara ahí. Hay rebote. Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. Óscar Plana. Qué bajón les habrá dado estrellar ese... Ojito que se puede poner por delante. No quiere ese balón suelto. Arthur. Luis Suárez. De Jong. El árbitro deja seguir para no perjudicar al Barça. Está en buena posición para centrar. Sergi Roberto. Balón cruzado en dirección a Luisito. Cuidado con el contraataque que lleva peligro.
Rota la contra. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. La detiene, qué pedazo de parada. Para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces. Chapó, chapó y chapó. Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior. Nada que reprochar al árbitro, Manolo. Corner bien sacado. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada, Manolo. De Jong. Sergi Roberto. Busquets. Luis Suárez. Arthur. Busquets con el balón. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Tiene espacio para pasar. Centro dirigido al primer palo. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Sergi Roberto. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. Pocas veces podemos decir esto, Paco, pero hoy Messi no ha podido ser determinante. El astro, el genio, ha estado mal. Así es, Manolo. Los defensas no han parado de intimidarlo y no le han dejado respirar. Ha desaprovechado las pocas ocasiones que ha tenido. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Arthur. Jordi Alba. Busquets. Frenkie de Jong. Ojito, que la tiene. Ojo, peligro, peligro, peligro. Regresan a la carga. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Podría sacar un centro desde la banda. El defensa corta la bola. Igualdad máxima en todo. 0-0, pocas ocasiones y mucho respeto. Nadie se hace dueño del balón. De Jong. Sergi Roberto. Ojito con ese pase. Arthur. Tiki-taka, tiki-taka. ¡Qué bien juega Arthur! Messi puede liarla. ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el tanto que les da ventaja. Bueno, eso entraba en los cálculos, teniendo en cuenta el potencial goleador de este equipo, Paco. Por algo son el mejor ataque de la liga. El Barça no deja lugar a la sorpresa y se está imponiendo en este partido. Nacho. Intenta buscar el apoyo corto. Ben Arfa. Buen balón a la zona de peligro. Como lo pare, acaba en gol. Casi decantaba el empate, pero no, mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. Messi con el cuero. Hoy están bordando los pases. Vidal. Otro pase perfecto, Iván. La jugada del Barcelona podría llevar peligro. Arturo Vidal. Menuda oportunidad. ¡Y golazo! Mira, Paco, llega el gol de la tranquilidad y observa al entrenador que ya respira. Sobre todo viendo los números del equipo en esta liga. ¡Qué cantidad de goles! Hoy qué mala suerte ha tenido el guardameta. Detuvo muy bien el primer tiro, pero el rechace ha caído a pies de un rival y ya no ha podido hacer nada. Bueno, Manolo, si le hubiera bloqueado, se hubiera evitado problemas. Además, hay que felicitar al goleador, que ha estado muy listo para cazar el rechace. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Rubén Alcaraz.
mueve el balón por las proximidades del área. La pelota cambia de pies. Balón perdido para el Barça. Pase peligroso. Pase a la zona de peligro. Ben Arfa. Mete un balón en Unal. ¡Gol, gol, 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 gol! Esto podría ser el comienzo de la remontada. Ya están tan solo un chicharrito. Ya están otra vez en el partido. Sí, porque se ponen a un solo gol de distancia. De Jong. Combina con Piqué. Sergi Roberto. Menudo pase tan malo. No me engañes, ¿cuánto queda, Ruiz? Queda nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90, así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Rubén Alcaraz. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. ¿Cuánto queda, Antonio Ruiz? Apenas 5 minutos, chicos. ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol. ¡De kilómetros! ¡Qué misil, Manolo! Si no había quien lo parara. Bueno, ha golpeado al balón desde muy lejos y Paco, creo que ha pillado, despistado un poquito al portero, ¿eh? Es posible, Manolo, desde esa distancia, a no ser que sea un auténtico cañonazo, medio gol se puede adjudicar a que se la ha zampado el portero. La diferencia ahora es de 2 goles, el partido está 3-1. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Mira, Paco, el elegido, aunque no me lo crea, es Leo Messi. Lo han cambiado, como has visto, al argentino. Este hombre gana partidos y hoy es lo que está haciendo. Se va a la ducha con un doblete y sabiendo que ha cumplido. Buen pase buscando la espalda defensiva. Tiene la pelota, va a rematar, remata y... por desgracia. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja. ¡Esto está que arde! El guardameta lo ha intentado, pero el segundo disparo ha sido demasiado, Paco. El entrenador tendrá que hablar con su defensa porque no han estado atentos al rechace. El goleador ha seguido la jugada y no se ha dado por vencido. ¡Le ha salido muy bien! Vidal. Posesión para Griezmann. Otra muy buena entrega. Da gusto. El silbato del Trencilla marca el final del partido. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible. Paco, ¿ha sido justa? No sé si les parecerá justa, pero ahora ya no pueden hacer nada para remediarlo. Han tenido su ocasión sobre el campo y no lo han aprovechado.